momento están flanqueando todos los escenarios. Amigos, continuamos en la Plaza de Armas de la ciudad de Cusco. Estamos ya en la ceremonia, la parte previa de la ceremonia central del Inti Raymi. Hemos estado escuchando lo importante que fue la colla en el Tahuantinsuyo y que de alguna manera aún lo sigue siendo. Y por eso estamos acompañados de nuestra amiga Yaritna García. Ella es actriz y lo especial de esto es que ella ha representado a la colla durante 8 veces seguidas. 8 años, sí, han sido 8 años seguidos que he representado a la colla en el Inti Raymi, representando a su vez a la mujer cusqueña, a la mujer andina, en ese rol tan fundamental que significó en el Tahuantinsuyo, porque la mujer siempre ha sido coparte del gobierno, significando, representa lo que es la dualidad dentro de lo que es la cosmovisión andina. El rol de la mujer es de madre, a la vez es hija de la mamaquilla, hija de la Pachamama. Hija de la luna. Hija de la, también de la Pachamama, que dentro del rol de la cosmovisión andina significa la dualidad, ¿no? Varón, mujer, y bueno, ese es lo que significaría, además que ocupaba funciones de cogobierno, tenía una función fundamental, era la que dirigía ciertas actividades que se daban, inclusive en el Inti Raymi es la que encabeza todo el séquito de las mujeres, que están acompañadas por las ajllas, por las ñustas. Para hacer una transmisión más limpia, para mimetizarnos con esta importante ceremonia. Estamos cumpliendo con, de alguna manera, también estar con los trajes lindos que tienen mucha tradición. Ahí está Pedro. Pedro, te están viendo a ti ahí. Ese es Pedro, nuestro camarógrafo, con quien hemos viajado muchas veces por todo el Perú también. Y ahora estamos en un sitio envidiable. Estamos en el ombligo del mundo, ¿sí o no? En el centro del Cusco, en el Haukaipata, que es la plaza principal. Esta plaza es histórica. Acá se hacía. Históricamente, acá se empezó cuando Pachacútec decretó hay que hacer una fiesta al sol a nuestro gran Dios. Era acá. Era acá, ¿no? La fiesta empezaba en el Coricancha. El Coricancha, sí. El Templo del Sol, y después se trasladaba la gente acá. Es más, las crónicas nos dicen que esta plaza era una cancha, que significa lugar abierto, y estaba totalmente cubierto de arena, de una arena blanca finísima, y eso era un lugar sagrado, y en el centro solo se encontraba un usno. El usno es el lugar sagrado donde se realiza toda la representación, ¿no? Entonces, este era el lugar de convocatoria para el
pueblo, para todos los Hatunrunas, y de allí iban a Sacsayhuamán, donde probablemente se realizaba toda esta ceremonia, ¿no? ¿Te parece que ahora que estamos tranquilos, porque luego va a ser todo más vertiginoso, podemos hablar un poquito del traje de la colla? ¿Qué cosa crees tú o sabes tú que se mantiene sí o sí original de lo que se usaba antiguamente? Porque quizás hay algunas cosas, hay innovaciones. Se ha modernizado, quizás. Pero ¿qué cosas sí o sí tenía la colla? Yo te puedo describir todo el vestuario, este vestuario que yo estoy luciendo, y de paso quiero agradecer a la Asociación Filigranas Peruanas. Es una asociación que se ha dedicado a recopilar la vestimenta inca en base a los dibujos, a las crónicas, a los mismos trajes que están en los museos de todo el Cusco y de todo el Perú. Entonces, el traje de la colla, el que yo estoy teniendo, es una, digamos, una versión muy cercana a lo que habría sido. ¿Ya?